solo son 35 millones de pesos que nos separan, weón, para tener tránsito, weón, en la vida real. Algún día, ¿35 palos cuesta? Sí. ¿Qué marca Porsche, de chafer en la vida real? ¿Un Porsche? No sé cuánto. Y aquí se llama chafer. No, no, es un BMW, no sé cuánto la wea. Y aquí se llama chafer. ¿Hoy cuándo saliste, weón? Te veo invisible. Yo también estoy invisible. Está en modo... Yo te puedo matar. Hola, ¿atravesáis el auto? ¿Lo estoy atravesando? Sí. ¿Por qué estoy así? Hola, wea loca. Esta wea no pasaba antes con el modo pasivo. ¿Y para qué tan gay, maraco, culiao? Oh. Pancha, ven. ¿Me querís penar, culiao? A ver, espérate. Mira, y ahí me puedo subir. A ver, calma. Calma, espérate. Un fantasma, ni. Bueno, eres un fantasma, loco. Voy a llamar a los casos fantasmas, culiao. Deja sacarme el modo pasivo. ¿Estás en modo pasivo tú también? No. No entré al auto. ¿What? No estoy atravesando. Ahí está, cabrón, que... ¡Oh! Te metió en tu auto. Y ahora lo veo. ¡Oh! ¡Qué weá! ¿Qué te quieto? ¿Qué te quieto? Me voy a poner la pichula en la cara, ¿cierto? Eso estoy intentando hacer, Jaime. Digo... ¡Oye, pero qué weá! Pero te veo negro, weón. No, espera. Tus pezones. Están en mi cara. Chúpamelo. Eso. Con más amor, weón. ¿Cómo que no es cómodo? ¡Oh! Te veo por dentro. ¿Te gusta mi ombliguito, Jaime? ¿Cómo estás? Te veo por dentro, te veo la dentadura, Jaime. Te ves hermoso. Tengo que ir al dentito, ¿no? No, no tenés ni una cari por lo que... Espérate. Parece que en el molar derecho, loco. Ahí es cierto. Tratamiento de conducto. Hoy también te veo los ojos por dentro, que bueno, eres bello. ¿Viste que dentro de toda mi cara fea hay belleza interior? Te he metido dentro tuyo. ¡Soy tú, Jaime! ¡Ahora veo lo que tú ves! ¡Oh! Ahora sé lo que se siente ser un Jaime. ¡Oh, my God! ¿Te dais cuenta que tengo yo en el lado derecho arriba un matar Nico? ¿Objetivo? Es como si en este momento me pudiera echar un cagón en la cara. ¿Me veía abajo? ¡No! ¡No! ¡Jaime, no! ¡No! ¡Conche, tú me mataste! No me matí, fútbol. ¿Y qué pasa si no me resulta? ¿Me estáis meando? Te estoy cagando. Así cago yo. Cualquier diarrea, loco. Fuiste al McDonald's, ¿cierto? Sí. La diarrea es fuerte en ti, hermano. Angustiti. Ah, me asustaste, cochino. Bueno, ¿me podéis tirar caleta esta caga? Lo mato, ¿no? ¿Lo sacrifico? No me mates, estoy sufriendo, pero lo estoy pasando bien. ¿Pero lo estáis sufriendo o no? ¿Y por qué? Llegó el psicópata del martillo, weón, tengan cuidado. El psicópata del hacha. Llegó el psicópata del martillo y tenemos un nuevo psicópata, el del hacha. ¡No! Te mató, pues, weón. Que hay que bautizarla, entonces, ¿cómo vaya a ser psicópata si no hay matado? Dime. A ver este. Sonido de mierda, weón. Oh, la mejor música del mundo, weón. Está bueno. Aquí sí, pues Jaime Len. Ah, bueno. Sin hacer show, Jaimelito. Bien, esta música va a dedicar a tu pene. Ahí va a dedicar a tu pene. El Edgar, mientras tanto, te lo chanta por la nuca. Te lo pasa por la nuca, así que... ¡Eso, cochino culiao! ¡Oh, sí, Jaimel! ¡La wea degenerada, conche tu madre, wey! ¡Ah, el puño al culo! ¡Te cae, eh! ¡Oye, sí! ¡Oh! ¡Te cae un puño, wey! ¡Oye, pero qué! ¡Oye, pero! ¿Cuánto espacio tengo aquí? ¿Qué? ¿Va? Edgar, no me acabo de dar cuenta que tengo demasiado espacio aquí para guardar cosas que estoy desaprovechando, weón. Pasaba un iPhone 6 Plus, te cae pero cagado la risa. Pásame un iPad, weón, un iPad primera generación. Todos sabíamos que íbamos a terminar así alguna vez. Espérate, sigue siendo. ¿Sí? Veo el puño de Jaime atravesando mi cavidad anal. Atravesando. ¡Oh! ¿Cuánto espacio tengo por dentro? Estoy vacío, weón. Mira, ahí está el Jaime disfrutando. Entre la virilidad de dos de sus amigos, weón. Esta es una escena que debería ser censurada por YouTube. ¿Por
favor, censurado. ¿Puedes ponerle como una parte censurada solo mayor de 16 años? Justo aquí lo voy a poner. Con foto hecho todo se arregla, ¿viste? ¡Pim! Pero Jaime, que eres guapo, weón. ¿Te gusta, cierto? Guapo y pelado, conche tu madre. Yo siempre supe que iba a calentar a la gente con mi belleza. Ese es el resort. Weón, la mejor bocina del mundo, weón. Oh, este auto es tan chico que si te fijáis, nuestras rodillas se tocan. Sí sé, weón, es terrible chico, pero es bacana. Pero nuestras rodillas se están rozando, esta weá se está haciendo incómoda, weón. Claro, sí, listo. Me acuerdo. Weón, Edgar se está haciendo el choro con su cagada de auto feo. Está enchulado. Pero, weón. Ni siquiera voy a recoger putas con esa weá. Pero es vale para que lo quieres para la pega, ¿no? Vale 10 veces lo que vale este, weón. ¡Oh, qué picado el Edgar, weón! Está más bonito este auto, no es para que te enojes. ¿Por qué tanta envidia? No tenía ahí los... ¿Por qué tanta envidia? Los cositos pendidos. Está bacán este auto, culiao. ¡Oh! ¡Oh! ¡Casi al techo! ¿Qué de puto superar al auto? ¡Ay, qué bueno el Edgar, coche de tu madre! Cuando la cuenta regresiva llegue a cero. ¡Hola! ¡Oh, qué bacán! Mira, tiene cientito y todo. Tú me dices, mira. Sí, ahí sí. Estamos detrás del Titan, loco. Pasé cagando, bajo. Chivo, acércate a donde están los asientos. Mira, Jaime. ¿Cómo su? ¡Oh, si alguien lo vuela! ¡Oh, güey, tenemos que volarlo! ¡Oh, nunca he hecho un allendazo dentro! ¡Cuidado, cuidado! Que está comprobado que no podemos matar, güey, sí. Hola, se me ha pasado. ¡Mira! ¡Un ícono de los cinco abierto! ¡Ah, capitán! ¿Sí? ¿Estás seguro de esto, capitán? Nunca estoy seguro de nada. Yo solo actúo. Después pienso. ¡Ah! ¡Ya nos fuimos a la chucha, weón! ¡Coche tu madre, weón! ¡Mira dónde estaba! ¡Mira mi trasero! ¡No! ¡Se me va a romper el pantalón, weón! ¡Se van a salir los cocos! ¿Qué se cayó? El Edgar pasó cagando, ¿no? No, estoy aquí, weón. ¡Me caí! ¿Te caíste? Me botaron del Titan, conche tu madre, ¿por qué? Yo te voy a... ¡Ah! ¡Ah, conche! ¡No! Puta, quería hacer un 360, me está guay ballet. ¿Alguna vez había visto un titán con pata? ¡No! ¡Chupo en el pico! Y le sale de la nariz, weón. Ya súbase, vamos. Soy el titán, ¿qué hace, Hugo? Hay que pegar con este temporal, weón. Vamos. Se va a ponerle... Sí, ¡oh, aquí. Mira persona. Capitán, intenta ir despacio que la otra vez me saqué la chucha. No, no, espérame, espérame. Mira, hay como neblina aquí adentro, weón. Sí, weón. Veo todo borroso. ¿Contacto? Ya, ya, contacto, dale. Despacio, capitán, que me saco la chucha. Puta, despacio, le dicen el sapo culiao, weón. Peto, weón. ¡Despacio, pare! ¡Deténgase! ¡Me va a caer! Pero si hay que volar despacio. Me paré, me paré. ¡No! ¡No! Estamos en el cielo ya. Pero hay demasiado viento. Voy a confiar en su juicio. Siento la lluvia caer en mi estómago. Está demasiado complicado este vuelo. Dije que Edgar se sacó la chucha. No, yo estoy arriba todavía. Le voy a ponerle en primera persona en una de esas series más. ¡La wea! ¡No veo nada, weón! ¡Desacelera! ¡Anda más despacio! ¡Weón, quedé vivo! Es que si no tengo velocidad no puedo subir. Te voy a planear. ¡Estoy sufriendo! ¡Ayuda! ¡Me boté! ¡Me botaste, conchetumare! ¡Extracción! ¡Me botaste, conchetumare! ¡Extracción! No lo pones en mi mapa. Vengo, caballero, disculpe, disculpe. Vengo por la promoción naranja plátano. ¿La tiene? ¿Cuánto sale este combo? Naranja plátano anal. Naranja plátano anal, pues weón. Se enojó porque le estaba pidiendo el combo naranja plátano. Qué weón, perquinazo culiado. Si quiero me quedo con tu puesto, conche tu madre. Te picáis a choro. Corto una raja, weón. Es que uso la guiará. ¿Qué tan cerca te llegó? Explotó, pero no sé. Weón, le disparé al tendero y quedó vivo. Ya no le importa nada, se vino a sentar de nuevo. Con un balazo en el pecho, weón. ¿No quieres saltar? A ver, Edgar, mira, yo me voy a acercar a esta atrás.
La wea penca, wey. Yo pensé que salía ahí volando, wey. Todos pensamos lo mismo. Anda, concha de madre. Concha tu madre, me la tiré en los pies. Déjame teletransportarse, que chucha. ¡Ah, qué mierda el Jaime, weón! ¿Qué weá? ¿Qué hice? De un lado saliste en el otro con el... Weón, estoy dejando la cagada, estoy usando hacks, estoy hackeando. Sí. Weón, lo vi teletransportarse para arriba abajo, después para el lado, después explotó mil weá y se fue. Estoy tratando de aterrizar el helicóptero. Edgar, tú no me ves. Tú no me ves, estoy camuflado con el entorno. Edgar, tú no me observas. ¡Che, tu madre, corre, conche, tu madre, no! Te pillé, conche, tu madre, ven pa' acá, estaba a violar. No, espérate, aquí pasó viola. Ven pa' acá, conche, tu madre. Aquí pasó viola, el Edgar no me ha visto. ¡Che, tu madre! Ya, culiao pesado, weón. Podríamos jugar a la pinta. Pinta. Pa' acá, culiao. ¡Pintas! Maricón, ¡pinta! ¡Conche tu madre, weón! ¡Con chicle! ¡Pinta, mi conche tu madre, weón! Con eso pasamos ca... ¿Dónde chocaste, se conche tu madre? ¡Al lado, weón! Y eso iba a aterrizar en primera persona. Para carretera. ¿Eso te lo aterrizó en primera persona? Hermoso. No caes tu mejor aterrizaje, Jaime, lo has logrado. Lo lograste. Te ganaste 10 chumpitos. ¡No! ¡Qué weón lo tocaste! ¡Te pusiste en fires! Que me caliento fácil, man. Parece. Que me caliento fácil, man. Mira, mi mono está cantando, está bailando adentro. ¿De veras estamos todos bailando, weón? ¡Oh, la weón estúpida, weón! Puta, ¿saco la música? ¡No, no, no! ¡Quiero que bailen! ¿Por qué ya no bailan? ¡Estamos todos bailando, weón! ¿Por qué? Si yo sigo bailando. Vamos para allá. Camino se da largo. Y tortuoso. ¿No puedes girar más rápido? Eso es. Va a ser largo el viaje. Mira, estoy bailando. ¿Qué me? Edgar tiene estilo para sacarse los mocos, weón. Ni moví las patas, po, weón. Soy flor de. ¿Cómo mueve la cabeza este maricón culiado? Qué bonito el chafe. Pero te bugueas de nuevo, weón. Ok, estáis volando otra vez, weón. Oh, verdad, weón. También lo veo volando. Pero yo estoy lag entonces. No. No. El chafer no toca el suelo, weón. Yo lo veo bien. ¿Con qué lo caíste de enchular, weón? Lo pintó. No, lo reparé, weón. Ah, chucha. La misma wea pasó cuando lo hiciste en el Sapton Custom, weón. ¿Qué calidad, Jaime, weón? O sea. Tiene manejo, o sea, también. Esta weón futurista, weón, cacha. McFly las pelotas, la wea, weón. Te voy a ganar la radio, weón. Pero mira, weón, qué talento. Cero gasolina en ese carro. Ni siquiera tiene el motor prendido. Nada. Anda en un modelo alto, hermoso. De mierda está el banco culiado. Pasó lo mismo con el otro auto que tiene Jaime, weón. Lo sacó del Sapton Custom. Y que así, ¿por qué te tiraste, conche tu madre? Oh, sí, es acá. Este debe ser uno de los bancos que quizás pongan en el online. Ahí entré. ¿Dónde sí, está? Funcionó. Cuenta regresiva y entra. ¿Qué pasa, cabrón, culiado? Ya le pongo activar modo vacío. No puedo. Míralo. Lo podemos lograr. Dale, garda. No quiso. Estáis como adentro, pero no adentro. Con esfuerzo y con las tetas. Tercera o cuarta persona más o menos. Esas pequeñas grandes cosas que llevan a triunfar. Che tu madre. ¿Triunfé o no? Sí, triunfaste. Ya, buen tranquilo. Te esperamos con el Jaime, no vamos a visitar nada acá. Simplemente vamos a esperarte. Camina cada nomás. Acá tienen medio pene. ¿No? Surprise, motherfucker. Ah, conche tu madre, maricón culiao, weón. Puta, querís maricón, weón.
Me costó más que la chucha entonces y me mataba el chucha de tu madre, weón. Fueron los residuos tóxicos que quedaron de la otra C4, ¿no? Fue mi culpa, sí, weón. Sí, tu madre, weón. El ébola. Mira la sangre, Edgar, parece que es chu, weón. ¿Tenís papas fritas? Todo lo que queremos. Dejen pasar a Lady Flynn. Por el esfuerzo y calma. Dejen pasar a Lady Flynn, déjenlo. Dejen pasar a Lady Flynn, conchetumare. ¡No! ¡No! ¡Allahu Akbar! ¡Anda, rolle, anda, rolle, rolle! ¡Lo alcancé a ver! ¡Che tu madre, weón! Ya, Julio, ya, en serio, ¿no? Perdiste el don, Edgar. En serio. ¿Cómo que te estás calculando bien los tiempos? No, y he hecho una luz Akbar decente en esta nueva generación, ninguno. Dale, Edgar, que andas chupando pico haría la rata plan. ¡Oh! ¡No fui yo! ¡No fui yo! ¡No había tirado nada, weón! ¡No voy a morir! Ya, soy maricón, culiado, si luego quería entrar, por lo menos. No estoy maricón, güey. Está claro, este, claro que este güey se va a vengar en cualquier momento de nosotros, ¿cierto? ¡Vas! ¡Vesme nervio! ¿Qué pasó? No. ¿Qué pasó afuera, amigo? Ahí. Destruyó mi Schaffer, güey. ¡Ah, la venganza es dulce, güey! Destruyó a Chafito. No sé, yo venía caminando, ¿no? Puso bata aquí en maricón. Trata de entrar. Te tengo el... ¡Pasó! ¡La hizo, güey! La hizo, güey. Puta el Si nadie es feliz, si yo no soy feliz. Ahora no puedo yo, güey. La raja. No sé si entré. Mira, te quedé que es la planta, güey. Puta la weá. ¿Cómo matarle a Edgar? Ya te go. Oh, yeah. Perras. Edgar está sacando fotos, viene de turista. Sí. ¿Dónde está para mi selfie? Está empleado del mes. Está que somos lindos, weón. Nosotros deberíamos estar ahí atrás, en esas fotos. Photoshop. Photoshop, los empleados del mes. ¡Pim! ¡No la cara, bonito! Enojado. Dormiloncio. Durmiendo. Puta, está bien puesto y me se movió esta weá. Oíste, el banco fue real aquí, ¿puedes sacarte la plata o no? Un tiempo más, dos semanas más para poder robarlo. No, pero como que aquí ya entraron a sacar todo, mira. La campaña, weón. ¡Mira un calzón! ¡Edgar! ¡Pillé tu caja fuerte, weón! ¿Qué? ¿Un calzón? ¡Pillé tu caja fuerte! Dejaste tu ropa interior favorita aquí. Recordad a los criminales. Sí, eran buenas tangas. Mira, hay tijeritas. ¡Tijerita! ¡Tijerita! Y aquí voy a llamar por teléfono. Cobro revertido de Tel. ¡Niñón! ¡Venga, levanta la mano de la santa, chitubari! ¡Mato a la muda! ¡Mato a la muda! ¡Ah, sí! Ahí está. ¡Para, vamos, chutumare! ¿Pasará? ¿De acuerdo, era? ¡Oh! ¡Lo mataste! Che, tu madre, weón. Y volver a entrar, coche, se va a llevar. ¿Verdad? Puta que baja, conche tu madre, Jaime Julián. Que es la primera persona. Yo creo que cada uno debería practicar su modo de atracar, ¿sí o no? Parte tú, pues, weón. Yo lo hice bien, pues. No, lo hiciste bien, no lo terminaste, Edgar, al final no accedió a pasarte la plata, si lo mataste, pues, weón. Ya, no. ¡Acción! ¿Acción? ¿Estamos listos, Edgar? Sí. Ya, despacio, despacio, no somos nada. Somos... ¿Hola? Hola. ¡Arriamos, tu madre! Perdóname, no quiero tu... No quiero... ¡Pásame toda la plata! ¡Llena la bolsa! ¡Llena la bolsa! ¡Llena la bolsa! ¡Llena la bolsa mía! ¡La bolsa mía la llena! Tengo, yo me dializo. ¡Llénala! Y tengo que tirar la bolsa mía al suelo. ¡Llénala! ¡Llénala! Está calmado, estoy meando. Estoy haciendo pichi. Espera. Tenía que terminar así. Así van a terminar todos asaltos. Explotando. Sí.
Y sin muriéndote plata. Tú y sin plata, exactamente. ¿Puedo ser el chofer profesional mejor? Reprobado, weón. ¿Qué sigue? No, vamos a tener que ver si lo hace mejor el Edgar, weón. ¿Pero puedo ser conductor mejor? No, eres muy conche tu madre, weón. No, va a terminar matando a todos, no vamos a sacar nada de plata. Lo siento. ¿Por qué? Bueno. Por eso que soy el chofer. Yo y el chafito vamos a llegar muy lejos. Todo y el chafito. Ya, Edgar. Este es tu momento de que tenés que lucirte, weón. Voy a intentarlo ya. No, ahora tienes que lucirte, no tenés que intentarlo. Este es el casting oficial para ver quién es el conche de su madre que asalta aquí. ¿Ya? Ya. Ya deja que el Jaime se prepare. ¿Estás listo? Listo. Edgar, ¿estás listo? Sí. Ya, luz, cámara, acción. Hola, caballero, ¿cómo está? ¿Mira usted, señor? Necesito pasar plata, conche tu madre. Pásala, tiro la plata, conche tu madre. Pásale. Pásala, tiro, pásala, weón. Puta la weón, lo maté. Activa la alarma, silenciosa. Se me cerraron las puertas, conche tu madre. ¿Qué hago ahora, weón? Conche tu madre. Bueno, Edgar, lamento informarte que reprobado también, weón. Voy a tener que. O practicáis mejor tu puntería, weón, o. Bueno. Voy a tener que esperar a que lleguen los pacos o suicidarme. No habíamos practicado la alarma, weón, te lo cagaste, ¿eh? Te lo cagaste, weón. Es que igual tenías que estar preparado para cualquier cosa, si es verdad. Uno no sabe qué puede pasar dentro de la. Hasta ese momento pudo haber un terremoto, ¿cachai? Hasta el momento ni uno lo ha hecho bien, weón. Soy yo la única esperanza. Y he entrenado, tengo que decírselos, he entrenado miles y miles de horas esta weá, desde chiquitito. ¿Qué sea, señor? Vengo a hacer un retiro de 1000 pesos que tenía yo en mi cuenta corriente. Ah, ya. Pase conmigo, venga. ¿Es necesario para hacer un retiro llegar acá atrás? Sí, pues aquí está el retiro. Entra ya, ven. Pase ya. ¿Sí? Sí, era una sala. Encuéntrate con tu dios. Hágate tu retiro espiritual. Usted no encontráis con el cajero psicópata, ¿cachai? Lo tenéis en mente, ¿no? ¿Y esos culiados los contratan, weón? Los contratan, pues, weón. ¿No pasan por entrevistas de trabajo esos weón? No, pues, es que estamos en el Medio Oriente, ¿cachai? Medio Oriente, no hay. ¿Sabes hacer de nuevo? Sí, puedo intentarlo una vez más. Ya. Pero ahora no me tiría el cajero psicópata. No sé, porque es aleatorio, ¿cachai? No, pero no, es que esos weones no existen acá, pues no me estáis poniendo weas que no pueden pasar. Estoy en la fila y el cajero se fue al baño. Normal. Hola, caballero. Hola, ¿cómo está? Vengo a hacer un depósito para la Teletón. Ya, ¿cuánto sea en la cuenta 24.000 pichulas raya 03? No quiero faltarle el respeto, pero esto es un asalto. ¡Ay, me rindo! ¡Me rindo! ¡No me hagas nada! Por favor. ¿Qué pasa? Disculpe, no quiero hacer esto, pero ¿me podría entregar todo el dinero del banco? ¡Tómalo! ¡Llévatelo! ¡Hazme tuyo! ¡Hazme tuyo! Gracias. ¡Hazme tuyo! ¿Podría también matarse? Gracias. ¿Viste? Así se asalta un banco, weón. Fácil, ¿vieron? Como el abuelito gringo. Caballero, le prometo que después, cuando tenga dinero, yo se lo voy a devolver. Gracias. Fácil, salir y entrar. Con delicadeza, ¿ven? Lo malo es que no se puede salir. Parece que me tocó el cajero miedoso, ¿no? Sí, bueno. Reunión aquí, reunión. ¿No? Entonces hemos decidido, ya dadas las pruebas de aptitud académica que acabamos de rendir, que el más apto para asaltar el banco soy yo. ¿Ah? ¿Ya? El Jaime se va a remitir solamente a la conducción de automóviles para el escape. Y el Edgar se va a remitir a la reducción de guardias y personal no autorizado que se encuentre en el área, ¿ya? Ya que es muy hermoso y los encanta y les dice por favor y lo van a hacer lo que quieren. ¿Ah? Les tiro charms. Les tiro un charm y los deja locos porque viene la belleza de este weón, pues no le puedes decir que no. ¿Ah? Pero tiene mala puntería, por lo que mata a los cajeros y eso tampoco nos sirve. Ese sería el plan A, si es que todo sale bien. O sea, si la wea no funciona, tenemos que contar con un plan B, que sería el bombardeo completo del banco. ¿Okay? Easy. Me gustó. Salir y correr.
fácil, ¿no? Ya, ¿cómo corro? No, la opción C sería trincherarnos en el banco hasta que se acaben las municiones y la comida y morir de hambre, nomás pues uno nos queda otra. De inanición. ¿Vamos a hacer el arranque también? ¿Queréis practicar el arranque con el chofer? Ya. No, pero no, aquí está el chofer, está hecho mierda, Jaime. Si este es nuestro vehículo de escape, estamos más que cagados, te lo advierto al tiro. ¿Sabes tú que los chofer móviles lo hicieron en masa? Así me doy cuenta, tenéis como 15. Tengo que escapar de los pacos ahora. Sí, bueno, no puedo perder el ritmo. Tengo que ir caminando como un fashion. ¿Cuánto swag, Edgar? Vamos a saltar en el banco, ¿no? ¿Qué servicio necesito? Policía. Llegaste un poco tarde, ya lo hicimos con Gracias, los oficiales van en camino a su posición actual. Ahora vamos a arrancar. ¡Simulacro de arranque el banco! Ahí los pacos. Ahora tiene que matarlo. Ya, partido. Ya, vamos. Recuerden que llevamos millones y millones de dólares en ñea. No se queden atrás. Hay que matar transeúntes también, hay que hacerlo todo. Así lo hacen los asaltantes. ¡Chupa la Paco, culiao! Hermoso. Cualquier puntería, Esta es la ruta de escape principal por el... ¡No! ¡El tren! ¡Easy! ¡Vienen helicópteros! ¡Helicópteros divisados! Jaime, tranquilo. ¿El chofer aguantará? El chofer, weón, mira el chofer cómo está, po. O sea, hecho mierda. ¿Cómo es con Fiddle? Debería empezar a... Si esta weón no aguanta, vamos a tener que pensar en un auto nuevo, weón. Tranquilo, Jaime, ahora estamos completamente protegidos, weón. Nada nos puede pasar en este túnel. Qué odio, nos vamos a cachar. Nada nos puede pasar en este túnel, tranquilo. Chico, pare, ¿cómo me salvé esa weá? ¿Ya los perdimos? Sí. ¿Easy? ¡No, de nuevo! Che, tu madre. ¡Conche, tu piquel! Es que a pesar de todo, el chofer ha aguantado bien, weón. El chofer se desempeña de muy buena manera, weón. Pero claro, pues se van disparando a tontas locas, weón. Así lo hacen los asaltantes del banco, como conche tu madre, weón. El chafito no tiene límite, weón. Vamos a escapar al cerro después de eso, ¿eh? ¿Dónde vamos a esconder la plata? Como... Vamos a tener que escribir un mapa, como los piratas. No, va a tener que enterrarle igual que Walter White. Igual que Walter... ¡Oh, buena idea, weón! ¿Cómo se pusieron los asaltos al banco? Como que el chofer ya se empezó a desmantelar de a poco, weón. Y si mejor enterramos el auto, ¿no, weón? ¡Detienen al chofer! ¡Eso estamos haciendo, weón! ¡Ya no da pa' más esta weá, Jaime, weón! ¡Retirá! Estamos más que cagados, weón. No sé si se dieron cuenta, weón. Sí, weón. ¡Oh, chofer! Aún estamos en el juego, chicos. Aún podemos hacerlo, chicos. ¡Acelera, conche tu madre, wey! Como que no quiere, weón. ¡Acelera, weón! ¡Oh! ¡Lo hizo! ¡Arranca! ¡Arranca! ¡Corre! ¡Lejos de aquí! ¿Qué hacen aquí? ¡Esto paquito! Lejos de su hogar, ¿qué hacen aquí? Como escala el chofer, weón, la cagó, la todo terreno, la cagó, weón. Te dije que el chofer es un auto competente, weón. Hay que tener que pegarle al chofer. ¿Al chofer? ¿Al chofer? No hables de chofer, weón. ¡No! No estamos cayendo, conche tu madre, no estamos yendo. Lo mejor es que piensen que no. ¡Mira los pacos! Se tiran por la colina igual. Se hicieron mierda, Paco Julio. Mira. No alcanza a pegarle al... ¡Oh! ¡What! No, chofer. Supongo que el chofer es... chofer! Supongo que el chofer es híbrido, ¿cierto? ¿No? ¿No? ¡A mano! Nada, coche tu madre. Arranca. Es que venías por nuestra vida aquí.
¿A dónde está el helicóptero culeado? Chupa el pico, toma. 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 Me caí, me quedé solo. Perdí a mis compañeros, no. No aguanto sobrevivir. No. Piquero, concha de tu madre. ¡Ah! Bueno, hasta ahí llegó la travesía. Y así fue como perdimos todo el dinero. Yo sigo vivo, weón. Jaime, lo siento, weón. Me acabo de conseguir un auto de los pacos, voy arrancando. Bueno, cabrón, no sé si se hicieron cuenta, pero no somos aptos para saltar bancos, weón. No, weón. Yo no sirvo para esa, weón. Jaime, no sé si te diste cuenta, ¿cierto? ¿Te percataste? No. Pero es que puta, es que vos la cagaste, os andáis como hueonado disparando. No sé si te percataste, pero no somos aptos para saltar banco. No, creo que da. Fue culpa tuya. No nos da. Perdona que te lo diga tan directo, pero fue culpa tuya. Tu cagada de chafer no aguantó ni el agua, weón. El chafer aguantó. Es una mierda de auto, el no fue mi culpa aguantó, esa weá. El chafer aguantó. Tengo ante vago terrible borracho. ¿Lo tenía dentro? Sí, está todo borracho, míralo. Llévalo a la casa, weón. Está para cagar el culiao y este todo huiseado, weón. ¿Y dónde vivirá este culiao, weón? No sé, weón. Tenía que ser por acá, weón. La chiste es que a Jaime le salió hasta pelo, weón. De nuevo te pintaste el pelo, coche de tu madre, weón. ¿Hasta cuándo? Esa guata que no la arreglan, pues, weón. ¿Este el Cabo Ramírez, weón, o no? El Cabo Ramírez se quedó. Se quedó raja. Podríamos llevarlo de puta. Thank you.